Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Hoy tenemos el eventito del Pokémon singular de esta generación. Para comenzarlo, ¿vale? Para empezarlo, hay que venirse a Poképortal, ¿vale? Vamos a tener un regalo misterioso que va a ser... si no recuerdo mal, es como una valla o algo así. Efectivamente, valla Meloc singular. ¿Vale? Es importante tener el Pokémon... el Nintendo Switch Online, ¿vale? Para poder recibir esto y tener la aventura pasada de todo el juego y del DLC, ¿vale? La recibimos. Valla Meloc singular. Esto ya está, queremos cancelar por ahora, efectivamente, y nos vamos de aquí. Vamos a ir un momento a la bolsa para leer lo que es esto. Estará en objetos clave. Sí, en esto de aquí no lo tengo. Vaya Meloc singular, aquí está, perdonad. De caridad suprema y de un lustre especial. Se dice que los agricultores tienen que dedicar años de cuidados para que los árboles produzcan siquiera una, ¿vale? No se puede usar y demás, y simplemente tenemos que venir a Noroteo, a donde el primer DLC, y hablar con, no con la señora, sino con esto de aquí, este articulito de aquí. Hay un montón de artículos, pero entre ellos hay una figura cubierta de polvo. Despide un potente olor dulzón. La verdad es que estaría guay. Se ha movido. Rotontontom. Miru, buenas, soy Damián. Oye, que ya me he enterado que si campamentos, que si intercambios, menuda aventura. No paras quieto, ¿eh? Estuvo genial. Buah, qué envidia me das. Me habría encantado ir contigo. No sé cómo lo haces, pero desde que ingresaste en la academia no han parado de pasarte cosas. Seguro que has tenido mucho lío últimamente. ¿Se ha calmado ya un poco la cosa? Verás, es que te llamaba para preguntarte que si tienes tiempo y te apetece, claro, ¿por qué no quedamos en tu casa? ¿Qué me dices? Cuando quieras. De verdad, genial, así me gusta. Que podamos vernos prontito, me encanta la gente decidida. Bueno... pues no se hable más. Vivías en Pueblo Caíz, ¿verdad? Vale, pues nos vemos delante de tu casa. Pues nada, volamos a mi casita y ha desaparecido el objeto. Tiri, tiri, tiri. Volamos a mi casita. Ha desaparecido tesoro oculto del área celo. Epílogo. Mochi historia. Unos mochis bien rígidos. Vale, aquí podemos comprar cositas, comprar objetos, ¿vale? Vamos a, ya que estamos aquí, vamos a... Uy, no tengo mucho dinero. Vamos a coger unas 30 Veloz Ball, ¿vale? Ay, que no tengo de eso. Con puntos de liga. Venga. Uy. Que no quiero tantas. Vale, a tomar por saco. Me llevo solo 21. Por cierto, me encontré con los ricachones estos, con los pijos, y tengo que poder vender objetos. ¿Dónde estarán las perlas? Entiendo aquí esta maxi pepita. Vamos a darle estas pepitas. Vamos a venderlas todas y ya nos da dinerito y nos evitamos esos problemas. Vale, tenemos perla grande, tenemos sarta de perlas, pero ahora mismo no me hace falta, así que vamos para Pueblo Caíz, ¿vale? Reúnete con Damián. Pues vamos, uy. Vamos a junto de Damián, a Pueblo Caíz, que es aquí abajo, y vamos a mi casita. No, marcar como destino no, quiero ir volar aquí. Vamos a volar ahí. Sin duda, una nueva aventura que se nos plantea en este jueguecito.
Vamos a ver qué está pasando. Ahí están. Ya viene Milu. Hola. Pero si no es solo Damián, ¿eh? Mencía, ¿qué te pensabas? ¿Que me iba a perder esto? Hola, Noah. ¿Qué está pasando? Estas dos me escucharon al teléfono contigo. Y claro, no le íbamos a dejar venir a verte solo. Cuantos más mejor, así es más divertido. Claro que sí, amiga. Bueno, igual no le hace gracia que se acople tanta gente sin avisar, ¿no? No te preocupes, amigo, que a mí me da igual. No sé a ti, pero a mí me da igual. Si a Milu no le importa, por mí bien, el anfitrión manda. Bueno, chicas, ya sabéis. Nada de dar la tabarra a la familia de Milu, ¿me oís? Recibido. Mira quién fue a hablar, pero vale. A ver qué pasa. Encima de que nos presentamos en su casa, de repente nos dan de comer y todo, así de a gusto. Además de maja, la madre de Milu es una cocinera excelente. Pues nada, como en la vida real. La verdad es que mi madre, buah, cocinera 100%. De verdad que sí, y es tan guapa que me he quedado muda al verla. Oye, está Noah, ojito, ¿eh? Ojito está Noah. Me ha hecho mucha ilu que se acordara de mí. Por cierto, tu habitación también está genial. Es mucho más espaciosa que la de la residencia. Aunque también es como un poco demasiado cookie para mi gusto. Uy, una Nintendo Switch. A ver qué juegos tienes. No toques. ¡No toques! Un mega peluche de Scobet que Cuco tiene pinta de ser muy blandito. ¿Os habéis quedado con hambre? Puedo sacar unas galletitas. Galletas. Está enamorado, ¿eh? No, no, no se preocupe. No queremos causarle más molestias. Jiji, que no te dé apuro. Vosotros como si estuvierais en vuestra casa. De acuerdo. ¿Pero por qué se pone así? Por cierto, Milu, cariño, te ha llegado una carta. Es de un tal Cash. ¿Lo conoces? Sí. ¿Qué de amiguitos tienes, hijo? Aquí está, toma. Ahora os traigo las galletitas, ya veréis qué ricas. ¿La ayudo? Pues venga, se ayuda, se acopla ella a ayudarle. Voy a ver cómo son. Esta Noah. Tu madre es un cielo de persona, qué envidia. Qué bueno. ¿No vas a abrir el sobre? Hola, Milu. ¿Qué tal te va? Yo necesitaba desconectar y he aprovechado para volver a Villa Versui. Mi hermana también está conmigo. Desde lo de la caverna abisal cero, no hemos tenido muchas oportunidades de vernos. ¿Y si vienes a Noroteo? Corín también quiere verte. Hombre, la Corín, ojito, igual que la Mencía detrás de este. Trae a tus amigos, que te mando billetes de más. ¿Cómo billetes? ¿Y podemos volar con nuestros Pokémon? ¿Y quién es ese? ¿Otro amigo? Sí, eso es. Ah, pues qué bien. Milu, Damián, menuda pasada de galletas. Hay un montón. Creo que será más rápido que vengáis vosotros. Venga, a comer, a comer, a comer. ¡Qué escandalosa es esta chica! Pues nada, habrá que bajar. Y les contaremos el tema, ¿no? El asunto. Pero si no hay ninguna galleta ahí. Uf, estoy llenísima. Una más y reviento. No, ah, ¿qué modales son esos? No ha dicho nada malo, creo yo. Yo le ayudo a fregar los platos. Gracias, Mencía, pero no hace falta. Ya me encargo yo. Muchísimas gracias por todo, señora. Mencía siempre tan considerada. No como otras. ¿A qué ha venido eso? Oye, Milu, la carta esa no decía no sé qué de Noroteo, ¿no? ¿Vas a ir otra vez a ver a ese Telcas? Vayamos juntos. Milu, ¿te vas a algún sitio? Bueno, a ver. ¿Me he perdido algo? ¿De qué habláis?
En ese caso, no nos queda otra, tenemos que ir. ¡Qué ganas de conocer a tu amigo Kaz! ¿Cómo será el ex campeón de una academia tan prestigiosísima? ¿Tú lo que quieres es un combate contra él, como sea tan pesada? Tanto se me nota que va a combatir contra este. Ya lo siento, no pretendía forzarte a invitarnos. ¿No había unos cuantos billetes para tus amigos dentro del sobre? Pues ya está, tenemos excusa. Eso. Nunca he ido de viaje con amigos. Me están empezando a entrar los nervios. Pues ahora que lo dices, creo que yo tampoco. ¿Qué ganas? Seguro que será muy productivo. Salgo derechita a casa a avisar al mayordomo de que me voy de viaje. Supongo que los demás también necesitaréis tiempo para prepararos, así que, ¿por qué no nos vemos más tarde? Vale, pues quedamos delante de la puerta de Ciudad Meseta. Ok, hasta luego. Muchas gracias, señora. Vale. Uy, ¿pero ya se han ido Mencia y los demás? ¿Qué amiguitos más majos tienes? Son un amor. Que si esta vez te vas de aventuras con ellos, ¡qué emocionante! Bueno, pues portaos bien, tened cuidado y nada de pelearos. Bueno, eso de nada de pelearnos, habrá que verlo, mamá. Vale, pues tenemos que ir a Ciudad Meseta, se salía por aquí de casa. Vamos allá. Creo que vamos a viajar a Noroteo. Y lo dejamos por aquí. Ciudad Meseta, aquí. Vamos a volar aquí. ¿Quieres volar a este lugar? Pues claro que sí, guapi. Vale. Tengo los Pokémon curados. Tengo los Pokémon curaditos, así que nada. Tenemos ahí a Grotle y a Killadin para ver si evolucionan. Y aquí tenemos a los tres pichones con sus mochilitas bien repletitas. Bueno, me encierra sin nada. ¡Ey, estamos aquí! Milu, ¿has traído algo para picar durante el viaje? Espero que sí. Ya te lo he dicho, que no me voy sola, me voy con mis amigos. Que sí, no te preocupes. ¿De qué te ríes? Ya no soy una niña. Y deja de llamarlo Tour Aventuroso, por favor. No hay quien lo aguante. ¿Entonces te han dado permiso a tu papaito? Pero no he tenido suficiente charla paternal para un mes. Se me quedan los cascos sin batería. Se me van a apagar. Pues mejor, mucha que poca. También es verdad. Y bueno, ya tienes permiso, estamos todos listos. ¡Qué emoción! No se os olvida nada. Pues venga, chicos, nos vamos de viaje. ¡Yuhu! ¡Vamos! No entiendo esto, la verdad. ¿Podemos viajar con nuestros Pokémon? Supongo que será para que viajen ellos y que no aparezcan directamente en Noroteo. Igual no todos tienen el taxi este que tenemos nosotros. Con nuestro Dragonite ahí al lado del avioncito. Vale. A ver, ¿llegamos a Noroteo o qué está pasando? ¡Wow! Así que esto es Villa Persui. Sí, es que hasta huele distinto a Paldea. Uy, qué mareo lleva encima. Falta mucho. Es que eso te pasa por tirarte todo el viaje mirando el móvil. Es que la cobertura era muy mala. No me cargaba nada. Uy, el Chinurris. Hola, holita, mocitos. El encargado este. Hola. Encantado. Yo soy el encargado. Kaz ya me ha informado de que vendríais. Milu, ¿es la primera vez que tus amigos vienen a Noroteo? Yo diría que sí. ¿No? Yo diría que sí. Sí, eso es. Entiendo. Podéis alojaros en este edificio. Faltaría más. Los futones ya están preparados. ¡Hala!
Ha pensado en todos los detalles. Jeje. Bueno, pues os deseo una buena estancia. Vosotros como en vuestra casa. Muchas gracias. Qué amable, por cierto. ¿No sabes nada de Cass todavía? ¿Qué le está diciendo? Que está en casa, supongo, algo así. ¿Qué qué? ¿Cómo que no tiene móvil? ¿Pero todavía existe gente así? Qué disciplinado. ¿Creéis que estará en casa? Podremos ir a echar un vistazo. Estaría bien. Vale. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. No es. No tengo tampoco muchísimo tiempo. Voy a guardar la partida, el proceso. Y lo vamos a ir dejando por aquí en el día de hoy, en la primera parte de este epílogo. Yo supongo que durará 2 horitas, 1 hora y media, 2 horitas. No, no creo que más. Lo estoy grabando en el momento en el que ha salido, con las 3 de la tarde de España. Así que nada, lo iremos viendo. No tengo mucho tiempo para grabar, que tengo que salir. Y creo que es adecuado 15 minutitos, 16 minutitos de vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, sobre todo el inicio de cómo empezarlo, cómo coger la valla Melox singular y a dónde tenéis que darle. No hablar con la señora, sino al cojincito ese de al lado morado. ¿Vale? Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. No me falléis.